cámara. Time for peace. Time for war. Even if I were younger, I would not fight. It is your methods we want to partner with. We're not going to join you. Nothing personal. Yeah. Nancy, what are you? There. Ha! Oh my God. Way to go! ¿Podemos llegar? Pues sí, pero hay un monstruo marino en el camino. Creo que son parte de la decoración de los mapas. ¡Acción! Latafans del planeta entero, manifiéstense en esta función youtubera donde hablamos de lo más chido del séptimo arte. La Lata, una opción diferente para todo aquel que busque que un tipo como tú, tu cuate, te hable de noticias del cine y de los estrenos de este fin de semana, además de una que otra recomendación. Todo esto de brothers y en tu idioma. Y seguimos abriendo brecha a todos los youtuberos del mundo, y aunque a veces algunas personas no comprendan qué es un videoblog o la televisión online independiente y libre, pues este no es el futuro, es el presente. Y una disculpa porque yo sé que es tan molesto para ustedes como para nosotros cuando nos bloquean un video, pero no se preocupen, mientras ustedes comparten este video y sigan llegando cientos y miles de nuevos latafans a nuestro canal, tendremos más sorpresas para ti. Vienen más entrevistas exclusivas, regalos y mucho más. Estamos a punto de llegar a 150 mil suscriptores en YouTube. Felicidades, muchachos. Bueno, pues la semana pasada tuvimos la función VIP exclusiva de La Lata de la cinta Locura en el Paraíso, ya sabes, con estos reposets muy a gusto, y algunos datafans, 75 datafans para ser exactos, tuvieron el privilegio de ver la película antes que nadie. La verdad estuvo muy a gusto y así se la pasaron. Ya terminó la película, vamos a ver qué les pareció. Lo bueno y lo malo y lo raro. Lo bueno son las mujeres que salen. Me gusta mucho ese humor ácido y está muy buena. Yo sí la recomiendo, la verdad. Sí, se la recomiendo. Muy, ¿sí te gustó? Sí, mucho. ¿Qué es lo que más te gustó? Pues es muy liberal, muy expresiva esa película, es muy, muy buena. ¿Te gustaría ser un hippie? Espera. Jennifer, sin duda. Es lo mismo, la más bonita. Igual, Jennifer Aniston. Se esperaba su desnudo, pero pues no. Tuve que tapar los ojos a mi hijo. Hasta luminaria se encuentra uno. Sí. El de los Monchis, muy bien. Y gané el concurso. Pues Robert Rodríguez no solo está ya en proceso de hacer Sin City 2, además sigue su planeación de la película de Danny Trejo, Machete Kills. En la primera parte contó con varias estrellas y esta ocasión no se quiere quedar atrás y parece que ya le echó un grito a Mel Gibson y a Michelle Williams, dos cuates que para bien o para mal se encuentran en boca de todos. ¿Recuerdan ese güey que sin casco se parecía a Sordon y que era tan ágil como un librero ambulante? Pues ya viene una nueva versión de ese policía que lo madrean casi hasta la muerte y con el pedazo que quedaba de su cuerpo y cerebro, forman un policía robotizado que pone en cintura a todo aquel que se pase de imbécil, el llamado Robocop. Esta nueva versión al parecer contará con la participación de Edward Norton, Gael García Bernal y Sean Penn. Así que de entrada, ya se escucha chingona. This threat, it will not be tolerated. Why are you here? We want to be cristeros. Cristeros? Yes. Esta es la historia de los cristeros, sí, de aquel sangriento capítulo de la presidencia de Plutarco Elías Calles en México, que si recuerdan lo que les enseñaron o lo que les están enseñando en la prepa, después de haber sido discriminado por la iglesia de chavito, Plutarquito cuando crece decide ¡a la chingada con la iglesia católica! Y pues agarró parejo y prohibió vestir atuendos religiosos en público, prohibió celebrar misa y persiguió a curitas y a la guerrilla civil que se armó conocida como los cristeros.
Aquello fue una masacre que ahora nos muestra el cine con esta película protagonizada por Andy García y con la participación de un buen de paisanos como Eduardo Verástegui, Raúl Méndez y otras tantas caras que seguramente reconocerán, pero todos mascándole el inglés. Lo bueno, una producción brutal, extras, locaciones, vestuario, o sea, le metieron varo para que tenga nivel internacional. La estrella Andy García también se rifa en su actuación y si de rifados hablamos, el chavito protagonista llega a enchinarte la piel con su interpretación. Otra cosa muy suave es que le hayan investigado un poco para llevar a la pantalla grande una historia muy interesante que nos cuenta un pasaje de nuestra historia de forma que seguramente se nos quedará grabada. Nosotros, La Lata, nos lanzamos a la alfombra roja y esto es lo que nos dijeron los muchachitos involucrados sobre este movie. Aquí está un conocedor, un latafán. ¿Cómo estás? Estoy muy emocionado, de verdad. Se me sale la emoción por los ojos porque es mi segunda película, pero en la primera película no tuve oportunidad de trabajar con personajes tan importantes como Andy García o Peter O'Toole y me llena de alegría. Es mi sueño desde los 6 años salir en una película. Allá atrás está Andy García y va a platicar con La Lata en exclusiva. Es una historia que mucha gente no conocía, inclusive una historia tan importante en México y muchos de mis amigos mexicanos, incluyendo yo mismo, no conocíamos la historia. Uh-huh. Y eso me pareció muy interesante. Y cuando empecé a leer el libro de John Mayer y leer el guión, me pareció una aventura magnífica y una historia sumamente importante de presentar, ¿no? Usted está acostumbrado a producciones grandes, pero en esta ocasión México es la primera o la más grande que hemos tenido. Sí. También es un parteaguas si usted es el estandarte. Para mí, yo creo que es tan impresionado con el nivel de producción. Todo el elenco de producción que hubo para la película, el talento que tenía, el compromiso que tenía, la pasión por el cine, los diseñadores de la película, Lalo Solares, Salvador Parra, María Estela Fernández, Sandra Solares, la productora de línea, o sea, el talento que iba en esta película, yo me quedé sumamente impresionado. Cambiaste el ron por el tequila. Okay. Sí, sí, cuando estoy aquí, sí. Lo malo, nos muestra un fugaz flashazo de la historia, pero no nos dan un contexto de los motivos de Plutarco Elías Calles para que des de chutar a la iglesia entera. Habrá que ponerse a leer, muchachitos, para entenderle más chido a esto. Lo raro, es una historia de México y muchísimos de los actores que salen ahí son mexicanos. Sin embargo, casi el 100% de la película es hablada al inglés. A nosotros los mexas, de repente nos podría parecer raro, pero al final del día, uno entiende que es para que sea más internacional el asunto. Yo creo que es algo así como lo que pasa a los japoneses y otros tantos partes del mundo cuando hablan su propia historia en otro idioma. Pasando a otros géneros cinematográficos, de los creadores de Wallace y Gromit y Pollitos en Fuga, hoy se estrena la peli para toda la familia llamada ¡Piratas! Cuando se cuentan historias de piratas, de su naturaleza cruel y sus métodos despiadados, un pirata es el más temido de todos. Yo soy el Capitán Pirata. ¡Cierra la vista! Lo siento. ¿Podemos llegar? Pues sí, pero hay un monstruo marino en el camino. Creo que son parte de la decoración de los mapas. No me digas. ¿Quieres ser el pirata del año? Ese trofeo tiene mi nombre grabado. Es una peli muy divertida que nos muestra a los piratas más cañoncisimerelísimos del planeta. Cada año, todos ellos luchan por obtener el prestigiado trofeo de Pirata del Año, el cual se gana por el nivel de fechorías que hayan cometido, por su fama y el precio de su cabeza. Este año, el pirata capitán tratará de obtener esta presea. Lo malo que este pirata trespecino es un lucerzazo y a pesar de ello, con la ayuda de su tripulación, tratará de escribir una nueva historia en su vida. Lo bueno, una película llena de gags, de chistecillos blancos, pero no chafas, que te arrancan muchas risas a lo largo de la cinta. Además, aquí la villana es la reina Isabel, que nos la presentan como un ser histérico, pero muy gracioso. En español, la voz que la interpreta es de la actriz mexicana Laura Luz. Y no solo esa estrella se encuentra aquí, también está Joaquín Cosío interpretando al Rey Pirata. Precisamente, qué bueno que lo mencionas, Alex, porque platicamos con ellos dos, ya que serán los próximos invitados en el close-up que le hicimos a Piratas. Aquí, un adelantillo. Y Joaquín la hace del Rey Capitán, al estilo de Elvis Presley. Más ni menos, ¿no? ¿Qué pasa con este otro tipo de trabajos, Joaquín?
Joaquín. No, bueno, es un trabajo que hay que tener la experiencia del doblaje. Pero también es una gran responsabilidad y la verdad es que yo sí les tengo un profundo respeto a los compañeros de doblaje. Son extraordinarios actores y actrices. No te lo pierdas este sábado. Lo malo para los fans de Joaquín Cosío, el famoso Mascarita o Cochiloco, un actorazo dicho sea de paso, es que el personaje al cual le presta su voz no tiene mucha participación en la cinta. Vaya, él no hace el protagonista. Mismo caso de Salma Hayek, que también hace el doblaje de una pirata morocha, pero que tampoco aparece mucho en la cinta. Lo raro, aquí nos muestran cómo todos los personajes pueden tener un lado bueno o un lado malo. Es decir, los que deberían de ser los malos no son tan malos, y los que deberían de ser los buenos no son tan buenos. Esta es una peli para ir en familia, pero si lo tuyo es los cuentos de suspenso, Los Intrusos es la película que estás buscando. Monsters are cowards. You stand up to them. What is it? What's wrong? He's here. Get out! I'd like you to look at this. There's no intruder, John. No se confundan, Intrusos no es una película de terror así como de monstruos y así. Más bien es suspenso, un cuento lleno de tensión con el toque de las películas españolas como El Orfanato o El Espinazo del Diablo. Aquí habla de las pesadillas de un niño español y una niña inglesa. Ambos han combinado la realidad con una imaginación infundida por el miedo. Un intruso llamado Calahueca. La imaginación y la realidad conviven en una misma sintonía. Lo bueno, la actuación de Clive Bowen no solo le da a esta cinta un nombre y un estatus, además es una coproducción de España con Inglaterra que combina lo mejor de ambos países, desde sus locaciones hasta contar con la producción de Antena 3 y Televisión Española. Además, es dirigida por el mismo que se hizo cargo de Exterminio 2. Lo malo de este tipo de películas es que si no estás bien informado, puede ser que esperes otro tipo de cinta con sangre, con monstruos hollywoodenses. Aquí no. Es un cuento con mucho suspenso y mucha tensión. Lo raro, hicieron un reparto multinacional de actores españoles, ingleses, de Holanda, Nueva Zelanda, argentinos y alemán, la globalización en su máxima expresión. Para los que no les guste el cine tan comercial, este fin de semana tenemos una opción que les puede superrayar. Se llama ¿Sabes quién viene? Armed. You don't like armed? Michael, what can we say? Carrying, holding, carrying a stick, all right? Carrying, yeah. Carrying a stick. Ethan wouldn't let Zachary be a part of his gang. Did you know that Ethan had a gang? No, but I'm thrilled to hear it. You think my son is a snitch? I don't think anything. Well, if you don't think anything, don't say anything. Yeah. Nancy, what are you? There. Oh my God. Where to go? Aquí nos muestran cómo dos parejas, ambas padres de familia, tratan de arreglar de una forma civilizada un pleito de sus hijos. Un chavito le metió un madrazo en la boca a otro con un palo, por lo que los papás del niño gandalla visitan a los papás del niño madreado. Esta peli muestra la delgada línea de tensión y los buenos modales que los cuatro adultos tratan de mantener. Un departamento donde cuatro personalidades opuestas conviven y evolucionan con un diálogo que los lleva a situaciones insospechadas, tensas y graciosas aquella mañana. Lo bueno, las actuaciones. Todo el varo se fue a las actuaciones. Los cuatro pesos completos. Christoph Waltz, Judy Foster, John C. Reilly y Kate Winslet. Ahí se avientan unos diálogos que no pudieron ser mejor interpretados y poco a poco todos van exponiendo la verdadera personalidad de sus personajes con un gran contenido de humor ácido. Lo malo, te advierto que es una película corta y que es puro choro. No esperes ver locaciones, explosiones y demás. Lo raro, esta cuarteta de actores se avienta una película que pareciera una obra de teatro por los desplazamientos escénicos y porque el 99% de la película sucede dentro del departamento, o sea, en una sola locación, en un solo escenario. Queremos darles una asomada al futuro. El verano traerá cintas súper chingonas como la nueva de Oliver Stone llamada Savages. It is your methods we want to partner with. We're not going to join you. Nothing personal. I'm afraid our client would take this very personally. Take the deal instead of decapitation. Get your cargo.
You let people think you're weak. Sooner or later, you're gonna have to kill them. Toda la carne al asador. John Travolta, Uma Thurman, Salma Hayek, Benicio del Toro, Sandra Echeverría y Joaquín Cosío. Todos ellos estarán en esta movie. Yo no sé ustedes, pero yo ya la quiero ver. Oigan, cambiando de tema, ¿recuerdan que la semana pasada sacamos una convocatoria para ganarte una cámara Sony? Lo único que tenías que hacer es grabarte actuando o reproduciendo alguna de las escenas de Rec 3 y mandarnos la liga al mail de la lata. Pues nos han llegado varios videos y aquí te presentamos algunos de ellos. ¡Oh, por Dios, un zombie! ¡Hola, amiga! ¡Corre! ¡Vámonos! Debido a que muchos nos han pedido más tiempo para mandar su video, pues vamos a darles chance todo este fin de semana y a partir del lunes comenzamos las votaciones. Tú decides quién será el ganador, no importa si lo grabas con tu celular o lo que sea, lo que importa es tu creatividad. Y hablando de zombies, hoy en nuestra recomendación para la renta, la compra, la descarga o para que la veas en línea, tendremos otro tipo de zombies que más bien están infectados de rabia. Ellos son los protagonistas de la cinta que te recomendamos el día de hoy, que se llama Exterminio. Aquí habla de una plaga que se ha esparcido por Inglaterra a través de los fluidos como la sangre. Es una especie de virus que contagia de ira, de rabia, de furia a las personas y ha acabado con poblaciones enteras. Una especie de zombies con fuerza sobrehumana parecida a un efecto adrenalínico constante que te mantiene tenso y con ganas de huir despavorido para no ser liquidado. Esta es una de las cintas más chidas del género y es ideal para ver con tus cuates. Favor de abstenerse los que no les gusta la sangre y la violencia, porque hoy la recomendación de la lata es para un público con un fetiche mucho más alternativo. Así que ahí se las dejo para que la renten, la compren, la descarguen o la vean en línea. Antes de irnos, hoy tenemos un obsequio muy especial para los latafans. Su gusto por el cine aquí es ampliamente recompensado y hoy daremos algo súper exclusivo solo para coleccionistas. Se trata de un póster laminado conmemorativo de una de las películas más famosas de la historia y que marcó época por sus efectos y criaturas, Jurassic Park. Es de colección, está enorme y ya sabes cómo te lo ganas. Ahora sí, la trivia va a estar muy perra, pero creo que vale la pena. ¿Cómo te lo vas a ganar? Métete al Facebook oficial. Abajo en la descripción te dejo la liga, le das clic y ahí vas a encontrar la trivia para ganarte este póster de colección de este filme de Steven Spielberg, Jurassic Park, Parque Jurásico. Bueno, señores, ¡vámonos que aquí espantan! Yo soy Alex Montiel, pásenlo chido. Síganme en el Twitter y nos vemos en el cine. ¿Sabías que en 1971, año del rodaje de El Padrino, Al Pacino era un completo desconocido? El director de la película, Francis Ford Coppola, le había visto actuar en teatros de Broadway y pensaba que era perfecto para el papel de Michael Corleone. Sin embargo, cuando Pacino se presentó al casting, su interpretación resultó un rotundo fracaso. En aquel momento, Al Pacino contaba con 21 años de edad y le daban continuos ataques de risa. Pero el empeño de Coppola hizo que al final Pacino terminara el rodaje, quedando todos gratamente sorprendidos. Ya nos vamos, no sin antes darte la última sorpresa de la lata. Resulta que el próximo lunes va a ser la premier internacional de La Casa de mi Padre, con Diego Luna, Gael García y Will Ferrell, entre otros tantos. Resulta que aquí en La Lata queremos invitar a dos latafans a que vean la película antes que nadie, que asistan a la premiere y que se paseen por la alfombra roja donde pasará Will Ferrell. Sí, Will Ferrell va a estar aquí en México, viene a visitarnos, y también ahí en la alfombra roja va a estar Diego Luna, Billy Robsart, Fernando Robsart y toda la chamacada del cine mexicano. Si te quieres ganar los boletos, métete al Facebook oficial, acá abajo en la descripción te dejo la liga, dale click y ahí vas a encontrar la trivia para que te ganes una de estas dos invitaciones
invitaciones a la premiere y alfombra roja de La Casa de mi Padre para el próximo lunes en el Teatro Metropolitan. Y la próxima semana no te pierdas la lata porque tenemos en exclusiva el nuevo tráiler de G.I. Joe. Ta 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 ra ta. Ta ta ra ta ra ta ra ta 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 ra ta 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 ra ta 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 ra ta ra ta ta tan tan ta ra ta ta tan 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 ra 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 tan tan.